surcados por río, acequia y arroyo. Al sur, el río Pueblo Viejo. Al norte, el río Mandolo. Al este, el arroyo El Tejar. Y al oeste, la acequia Ñuñorco. Por eso se llama cercado. Vivo acá en el cercado. El departamento es Montero. Aprendí a tejer la randa a los 9 años. Aprendí a hacer la randa de mi mamá. De mi abuela aprendí, estoy orgullosa y veo todas las cosas de la randa que ella ha hecho. Me gustaba porque yo la observaba, ella me daba las primeras explicaciones y yo la continuaba mirando, la seguía, me guiaba de cómo ella trabajaba, movía las manos y mirándola a ella, mejor dicho, así aprendí, observándola. Yo y mi mamá estamos ahí al frente, sí. Bajo la planta. A ver. Ya no la tengo, pero la llevo en el corazón, que es lo importante, que me enseñó a hacer la randa. Empecé de chica, 12 años, ayudándole a mi mamá a bordar la randa. Porque ellas se sentaban todas a tejer y yo me sentaba y las miraba. Ajá. Y decía, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Y ella me enseñó y me quedó el recuerdo muy lindo. ¡Wow! Mira, ahí estaba. Sí, ella tejía, ella hacía unas inmensas randas, sí. Re grandes. Así que a vos te da ganas de hacer porque vos veís que está alguien a la par tuya que te explica, que te enseña. Mi bisabuela era randera. Pero como mi abuela falleció y yo nací de hijos varones, no la seguían, digamos, la generación que viene de hijas mujeres que te vienen heredando. Entonces cuando mi papá por esas cosas de la vida se junta con una randera, ahí vuelvo a retomar. Porque yo toda la vida he visto randa desde chiquita porque ella toda su vida ha tejido y yo también. Y mi abuela también. Que ella era la que tejía, o sea, siempre hemos estado en las familias de las que tejían, de las que bordaban. Cuando iba a la casa de mi abuela, estaba tejiendo, estaba bordando, mi mamá también, y bueno, era el trabajo que uno tenía aquí. ¿Qué tiene la madre que randera y la suegra? Imagínate. Ah, toda la familia randera. Sí, no, toda la familia, sí tenemos todas las tías, todos son randeras, entonces. Y bueno, será que vienen de generación en generación y van quedando las nietas, bisnietas. ¿Y chicas que quieren? Están aprendiendo ahora, chicas nuevas. Soy randera. Desde los 17 años más o menos que tejo. Me encanta hacer el trabajo. Sí, mi hija sí le gusta. Ella empieza de a poquito a intentar a enredar hilos, a hacer buscar la forma de tener la motricidad de la mano, porque tiene 8 años recién cumplido. Entonces ya empezó más o menos a los 6 años a intentar a ubicar la motricidad, porque es medio difícil acomodar las manitos, enhebrar la aguja cuando se sale el hilo, hay que tener paciencia. Entonces ella jugando para hacerlo para su muñeca, empezó a enredar, a hacer los hilitos, que va como construyendo un sueño con una esperanza y con esa cosa de decir, bueno, mi mamá la veía y ahora estoy haciendo lo mismo como la veo a mi hija y me proyecto en eso. Quisiera tener un monte para sentir lo sagrado. A la hora en que el silencio teje las randas del canto. Y dicen que este tejido proviene de España. Lo que yo conozco, la historia, es la que viene de los jesuitas y que se colocaron en patín y de ahí se desplazó. Por allá por el siglo XVI, cuando vinieron los españoles. La han traído las damas castellanas a Ibatín. Esa era la hermana de mi abuela. Esas eran las famosas randeras. Y es un trabajo artesanal muy delicado y a nosotros nos agrada hacerlo. Es como una terapia, porque uno se pone a tejer y se olvida de todo. Ya, por ejemplo, vos tenés algún problema y vos te sentás, te ponés a tejer y bueno, es como que se te da todo. Uno se olvida del problema, como digo yo. Uno está pendiente de las randas, ¿no es cierto? Que las randas vendría a ser como un tesoro que uno tiene cuando lo hereda. De mantenerlo, no es cualquier cosa, digamos así, es como mantener la cultura de cada pueblo, la identidad de cada uno, de dónde viene. Es como decir la randa, vos decís Arisa y ya sabes que vino de esta, de otra señora y seguí una generación y por medio de eso
realmente reconoce a la persona y se sabe quién es la persona mediante su trabajo. Y bueno, si eso viene de generación en generación. Yo nomás toda mi familia es urrandera. Mi mamá, mis tías, mis abuelas, mi bisabuela. Y bueno, y no sé qué sí, tatarabuela. Todas las familias de urrandera. Serrandera es aprender la técnica del tejido, eso es serrandera. Comencé con la malla, el tejido de la malla. Porque la verdad que hay que tener mucha paciencia para hacer la randa. Los hilos se enriedan mucho y hay que estar tranquilo. Este es el centro de la malla, uno lo empieza desde acá, se lo va tejiendo. Después, según el tamaño, se le pone los aumentos. Y de ahí también tenemos los nudos especiales, ¿ves? Como ser este. Son los nudos randeros, la esterilla, otro le hacemos como el nido de abeja, otro la lluvia y así. Esto le llamábamos labor a ojo, porque no le ponemos el dibujo, cuando está con el dibujito abajo y le marcamos. Yo vivo de esto porque no tengo otro trabajo, soy ama de casa. Bueno, es la fuente de trabajo que yo, por ejemplo, tengo. Ese es mi trabajo y el de todos los días. El que entra la comida, el que está ahí cuando tejo. No es una artesanía para la gente, pero para mí es una salida laboral que uno con esto puede aportar un poco más a la casa. Y es lindo porque, como te digo yo, si uno vende, uno tiene ganas de seguir haciéndola. Estos estamos haciendo todos iguales para entregar. Vienen médicos de otras naciones para un congreso. A un congreso acá. Acá, ajá, en Tucumán, sí, en Famaicha. Digo yo que por eso a veces uno dice que salís adelante con vender una randa, por ejemplo. Tucumán, Tucumancito, que no se queje la randa. Ni el mandolo, ni el tejar, ni la palomita blanca. Que vaya tibia mi sangre con el ángel de la randa. Diamela y amanecida que tirita y se desmaya. ¿Qué más quisiera la escarcha sino randa en el cercado? Casi garúa quebrada semisueño deshojado. Cañaveral del cercado, que la randa no se nuble. Ana María Toledo vigila desde su cumbre. Y Anita Toledo es una señora muy importante porque ella fue una de las primeras randeras, que es la que enseñó en las escuelas hace muchísimos años. Es una randera también muy, muy conocida. Ella viajó muchísimo. Yo cuando enseñaba en la sociedad de empleados tenía 80. Y salíamos al patio, todas sentadas a la vuelta. Nosotros hemos empezado hace 5 años a enseñarlo. Nadie le enseñaba. Y después se han sumado más y más. Y sí, como yo les digo, tienen que seguir adelante, que sigan aprendiendo, que sigan trabajando ellos. Que no se pierda, que sea como una cadena, que no se corte. Por el cercado el amor quedó enredado en la randa, pensando su fantasía en el patio de las casas, van creando telaraña las randeras.